Regresamos a De Buenas, tenemos la mejor opción. Esta semana se la dedicamos a la moda etno y tenemos invitados especiales en el estudio. Recuerda utilizar el hashtag 5 años contigo. Y hablando de moda, fíjense que estos accesorios que traemos las conductoras desde que empezó el programa, pues son de Maritza Villegas, así la pueden encontrar en Facebook. Aparte su Facebook, pues de conductora, pero tiene un Facebook especial de esta joyería que es filigrana oaxaqueña, que es un trabajo elaborado a mano con artesanos. Es un equipo que se hace para que nosotros podamos lucir estas hermosas joyas como la que traes, Mariana. Sí, muchísimas gracias a nuestra compañera Maritza y les recomendamos consumir productos oaxaqueños, productos de México, y así es como lo podemos mostrar en este programa todos los días, esta joyería que resalta la belleza de la mujer y que aparte de eso, pues es para cualquier ocasión, para alguna fiesta, para alguna actividad, alguna boda, algún acontecimiento importante, Aurora. Sí, cualquier evento, sin duda estos accesorios van a hacer que tú luzcas más bella, que luzcas un color también contrastante. Maritza maneja diferentes colores. Y pues hablando de moda y hablando de diseñadores oaxaqueños, nos encontramos acompañados en el estudio, Jesús. Claro que sí, tenemos a un invitado y justamente ya lo decía Axel, estamos preparando esta semana con un especial de moda etno para que ustedes se vayan poniendo ad hoc para estas temporadas y sobre todo poder también entender qué es la moda etno. Y por eso está con nosotros Traelis Matamoros. Bienvenido, amigo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Qué bueno que estás aquí. Vamos a platicar sobre la propuesta que tienes de diseño etno. Cuéntame, ¿de qué se trata? Ahorita en la ciudad de Oaxaca se está haciendo la Expo Étnica, en la cual se está reuniendo a todos los mejores diseñadores del estado, en el cual vamos a exponer todo lo que son las creaciones que nosotros como diseñadores estamos para tendencia para estas temporadas y especialmente para el público, para todas las damitas guapas. Ahí vemos ya a una modelo en el estudio. Raelis, para el público que nos ve en el extranjero y en otros estados de la República Mexicana, ¿puedes describirnos por favor el diseño que estamos Así viendo? Así es, este vestido es color fuchsia, que es la temporada de los fuchsia, de los rosas, ahorita la temporada, el cual ahorita nos está modelando Gladys, un crop top, una falda corta, falda larga, para una fiesta de cóctel, algo elegante, no tan serio, juvenil, algo para que se vean frescas las mujeres. Pero hasta para un evento de noche, ¿no? Porque así como es. Tú lo decías, para una chavita, una joven que puede lucir perfectamente este diseño. Me parece que también el asunto del crop top está como muy en tendencia, ¿no? Sí, sobre todo, y verlo no en algodón, sino más bien como en una tela que puedes para hacer algún cóctel o para una fiesta especial. ¿O de pronto, o es algodón, Raelis, o qué es? No, es lino. Okay. Es totalmente combinado con un color amarillo para que resalte más la silueta. Y los colores están hermosos. Sí, la forma en la que contrasta los colores amarillo y rosa con el verde. Creo que es muy de temporada ahorita, es muy de primavera. Está muy fuerte la temporada. Sí. Igual en caballero traemos lo que es la camisa estilizada de Huazolotitlán. Raelis, para este vestido que estamos viendo, ¿es recomendado para chicas altas, chicas de baja estatura? ¿Cómo lo recomendarías? Se puede recomendar para ambas. Ah, porque, estamos manejando una minifalda. Sí, claro. A la hora de que ella camine, automáticamente estiliza el cuerpo. Se ve más larga también. La pierna. Demasiado versátil. Okay. Claro. Sí. Y en este momento tenemos a Mauricio Castellanos, quien está modelando una camisa de Huazolotitlán, de esa zona que ahorita estamos abriendo un poquito de más de mercado con la arquitecta Laura Ojeda, que nos está acompañando. Ella es la región, perdón. De Huazolotitlán, de la costa. Ah, muy bien. Estamos ahorita reinventando y abriendo nuevas plataformas para las artesanas de esa zona. Qué bueno, porque ese bordado yo casi no lo he visto. Exacto. Es de los primeros. Aquí en Valles no. Casi no le muevo. Y el cuello Mao me parece que es como lo más elegante. Y el color negro también hace que se luzca, que se vea muy bien. Qué bueno que estás buscando bordados diferentes también, porque a veces uno se encasilla, ¿no? O sea, ya sabemos que hay bordados hermosos que tenemos en Oaxaca, pero siempre están explotando el mismo bordado. Y creo que Oaxaca tiene un sinfín de bordados. Una gran variedad. Asimismo, ahorita estamos trabajando con todo el grupo de artesanas de la zona de la costa, de Tlaxiaco, de Huautla, dándole la apertura para nuevas versiones. Y aquí tenemos un vestido blanco. Igual de Huautla, la combinación de una falda larga con una falda corta, colores rosas que predomina y es algo más fresco para esta temporada de calor. Okay, bueno, es de Huautla, dice. Sí, ¿no? qué bueno que te atreves, porque fíjate que Huautla tiene un bordado pues hermoso de punto de cruz,
pero muchas personas no lo explotan, ¿no? Siempre se queda como en el traje típico normal, o inclusive las blusas que venden allá en la misma región, pues son pues normales, cuadradas, y que tú le estés tomando y retomando de una forma diferente con un diseño bastante llamativo, pues es... Sí, es aquí es una de las ventajas como diseñadores, tenemos que arriesgarnos y abrirnos un poquito más a lo que tenemos en Oaxaca. Oaxaca es riquísimo en cuanto a bordados, en cuanto a colores, que está magnífica ahorita todo ese aparte tipo de... impulsando, Raelis, impulsando todo el trabajo que hacen los artesanos aquí. Sí, es una parte importante trabajo, porque claro, pues las señoras de eso viven, trabajan. Uh-huh, y ahorita claro, estamos claro, trabajando juntamente con ellas para abrirle un poquito más grande la plataforma y se puedan exponer sus bordados. Oye, ¿este es doble o es, me refiero a que si es el top y aparte la falda? No, ese es vestido completo. Okay. Ese es completo. Ah, okay. La falda es una falda cronchada, blanca, que igual puede ser para una fiesta de playa. Claro, ah, sí, y este me gusta más para señorita, fíjate, porque luego uno como señora siempre encuentras pues variedad, ¿no? Sí, de vestidos, pero como adolescentes luego no encuentran qué ponerse. Modelo. Yo creo que esta es una excelente opción para que se vean juveniles, frescas y lo puedan utilizar perfectamente. Está precioso. Está muy bien. Sí, el está color también me gusta. Es característico de esta región, sobre sí, todo. Sí, claro, ¿no? El rosa. Y algo que pues, caracteriza el Istmo también, tenemos a Vin Rodríguez, Mr. Team Universo Oaxaca, que nos va a representar en la final nacional en finales de junio. Ajá. Y nos está modelando una camisa igual, que es el bordado típico de la zona del Istmo. Que igual jamás en rosas. Va a caer de moda, ¿eh? O sea, no, siempre va a estar en tendencia. Me encantaría que pasara el modelo anterior también para que la gente vea la diferencia de los modelos, porque en la parte de atrás el otro trae igual, ¿verdad? Listón. ¿Ah, y sí? Me parece que el blanco no trae en la parte de atrás, ¿verdad? A ver, no, dar, en la parte girar, ahora sí, una vuelta. Eso. Ah, sí, traer unos detalles en listón. ¿A qué no, ayudan esos detalles de listón en estilizar, la parte de atrás? A estilizar más la espalda, la del, espalda hombre. Del hombre. Se hacen que ver un poquito más largos y su complexión es más derecha. Muy bien. Y esos diseños están bastante juveniles, bastante llamativos, porque, bueno, yo tengo un hermano que le encantan los textiles y siempre busca guayaberas con bordados y son como de las típicas, pues que tienen como una tirita acá de bordado, pero tú te estás como atreviendo a hacer un diseño diferente y bastante combinable, ¿no? Para las personas. Sí, claro. Pues, sexo masculino. Y sabes que también lo que... Bueno, ahora trae 4 diseños, pero supongo tienes otros, ¿no? Tengo una variedad en el negocio. Cuando uh-huh. gusten, estamos en Santiaguito Etla. Estamos para servirles. Oye, ¿y entonces dónde vas a estar en esta semana? Vamos a estar en la Alcolóndiga. A partir del 8 al 16 de, uh-huh. de abril vamos a estar con la Ethno Fashion para que nos acompañe el público en general. Va a estar la invitación abierta para todos, para que nos acompañen, habiendo pasarelas de inauguración todos los días. También una hora feliz que le están ahí los patrocinadores, están acompañando con mezcal y cerveza artesana. Okay. Y diferentes expositores también, ¿no? Diferentes expositores, diseñadores que están, van a estar acompañando. O sea, van a poder encontrar textiles, joyería. Joyería de todo, ahora sí, todo lo que es de Oaxaca para que se den una vueltecita y nos acompañen. O sea, esta va a ser una pequeña muestra de lo que van a poder encontrar en esta actividad de Expo Ecno. Así es. ¿Y tú vas a tener algún descuento o algún regalo? Ahorita traemos un regalo para el público. ¡Ah, qué padre! Queremos ver. De la zona de Huautla, traemos un rebozo bordado a mano. Perfecto. Entonces, esto lo vamos, ¿te parece si el viernes, gente que nos está viendo en casa, estén muy al pendientes de la programación desde hoy hasta el viernes para que puedan llevarse alguno de los regalos que nos van a hacer llegar nuestros amigos de la Expo, ¿no? Para que estén pues a través de las redes sociales y viendo el programa. Perfecto. Pues muchas gracias. No, a ustedes por la invitación, de verdad. Placer estar con ustedes. Bueno, pues ahí tienen esta recomendación para que no, pues no pierdan detalle de todo lo que sucede en este programa, porque vamos a tener los regalos, chicas. Ya saben las redes sociales cuáles son. Así es, nos pueden encontrar en Facebook como como de buenas MBM. Ahí estamos nosotras actualizando también la información de lo que vamos a presentar el día siguiente, pero también nuestras redes sociales personales. También pueden encontrar como Aurora Alvarado. A Mariana, ¿cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar como Mariana GR, en Snapchat como Me Regusta, en Instagram como Me Regusta. Los invito a seguir también la plataforma de YouTube, porque ya pueden ver nuestros videos de buenas en YouTube. Bueno, yo también tengo redes sociales para que nada más sigan a mis compañeras, no me siguen a mí. Los pueden encontrar como Jesús González TV, Facebook, / Jesús González TV, y ahí pueden encontrar los enlaces
para las demás redes sociales. De pronto no subo casi nada porque todo el tiempo estoy en la oficina, pero... Estás con todo, pero casual, trabajando. Casual, pero si se quieren poner en contacto contigo, sí, para sugerirte mejor, aunque sea para eso, ahí, que me escriban. Para invitarme a las redes sociales, se pueden invitarme a los eventos y ya mandamos a alguna de las chicas que quieran acompañarnos también, ¿no? Así es, yo también les paso mi página en Facebook, estoy como Maritza Villegas TV. Pónganos ahí su comentario de qué les pareció el programa, qué les gustaría ver en el programa. Nosotros estamos abiertos para que ustedes se la pasen muy a gusto con nosotros en este su programa. Y sobre todo que se vean en televisión, que se vean que estamos haciendo aquí en Oaxaca este programa para que nos estén invitando a los diferentes eventos. Fuimos a Vía Recreativa, ¿no? Sí, de hecho, esto que ven acá es la quemada. Consecuencia. Vía Recreativa, andando en bici con toda mi familia. Pero así, invítennos para ir a siguientes eventos, pero es momento de ir a un corte comercial y enseguida regresamos. Muchas gracias, aquí a De Buenas. No, gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vamos al corte. Así es, compañeros, regresamos a De Buenas, pero no se muevan porque tenemos la mejor información. Muchísimas gracias a Melina Rodríguez, que se comunicó con nosotros a través de nuestro Facebook Live. Recuerda seguir con nosotros, hashtag 5 años contigo. Breaking up, and I feel good, but still.